Hello, hello. Hi, hi. Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening. Okay, just give me a second. Ok, solo estaba conectando mi compu, me había quedado sin carga, bien clase. Welcome back. How are you today? ¿Cómo estamos? Quiero escucharlos. Solo veo a Ingrid, a Katia. Good teacher. Very good, hi, good evening. I can see José Samuel as well. Excellent class. Catherine, ahí estamos. Ocho en punto, muy bien, muy puntuales, eso es muy bien. Okay. Vamos a esperar por lo menos un minuto más mientras sus compañeros se unen a la clase para que podamos pasar también la asistencia. Veamos, ¿cómo estamos con la plataforma? ¿Pudieron entrar, completar las actividades? Sí, ¿no? Sección número 4, recordemos, hoy es día. Jueves, día jueves. Y los días jueves siempre estamos finalizando una nueva sección, en este caso la sección número 4. ¿Cuántos pudieron entrar a la plataforma, completar las actividades? Porque no sé si es que no veo el cuadro actualizado, pero sí veo que a varios les hace falta todavía completar la sección número 4. E incluso estaba revisando, si se recuerdan, la semana anterior, cubrimos sección 3 y el midterm exam, que era el examen que tenemos a la mitad de nuestro curso. Veo que todavía tengo a Gabriela Nicole y a Gerson, que no han complementado el midterm exam. Kelly Magdalena y a Marvin. No me aparecen otras notas. No, a mí no me aparecen otras notas, ¿ok? No se escucha muy bien. Okay, deme un minuto. ¿Cómo me escuchan en este momento? ¿Ahora cómo me escuchan? ¿Mejor? Bien, bien. Sí, se escucha mejor el ahorita sí. Perfecto. Sí, hicimos un cambio en la red de internet. Muchas veces falla. Créanme que afecta bastante. Sí, estoy bien cerquita del módem, pero ahora sí ya. Como les comentaba, ya se unieron bastantes. Muy bien, ya estamos casi la mayoría. Revisaba el progreso de la sección número 4. Son las actividades que tenemos en plataforma. Para este día debe de quedar finalizada ya la sección número 4. ¿Ok? Para día jueves siempre complementar todas las actividades. Y no sé, les decía yo, si es que no veo actualizado el listado o si no han tenido la oportunidad de completar, porque recuerden, por eso es progresivo. La idea es que vayamos complementando progresivamente la sección y no dejar todo para el final, porque es mejor que veamos la explicación de la clase, completemos el ejercicio, que les va a tomar por lo menos 10 minutos. Tómenlo como que es un ejercicio más de la clase. En mi caso, mi recomendación sería, luego de la clase, tengo el conocimiento, el ejercicio que acabamos de hacer, acabo de preguntar y aclarar dudas, voy
y realizo inmediatamente el ejercicio en la plataforma para que no se me olvide. Puede ser que ustedes dejen todo para el día jueves, en la noche, y que tengo que completar todo, se me olvidó. Y no quiero ir y chequear otra vez. Los videos son ¿cuántas horas? 4 horas que tengo que revisar. No recuerdo en qué clase vimos esto. No, tratemos de ser siempre bien ordenados para que no nos cueste y que no veamos esto como algo que me está costando, me lo están exigiendo. No, clase, créanme que no es nada difícil. Todos los temas que vamos cubriendo, tratamos de hacerlo de una manera clara, de una manera fácil, y los recursos ahí están, ¿ok? Para que nosotros podamos completar los ejercicios en plataforma. Así que daré la última revisión mañana, en la mañana tipo 8:30 y 8:30, para poder comunicarles cómo están. Si hay algún error en plataforma, pues vamos a tratar de ver cómo ayudarles, pero sí. Para ahora, por favor, que queden ya completa la sección número 4 y los que les comentaba que tienen pendientes todavía de la sección 3, el midterm exam o finalizar con la sección 3, esperaría que también ahora quede ya completa esa parte, ¿ok? Les completo. Quiero ver, les decía, si no me escucharon bien, tiene pendiente todavía de la sección 3, el midterm exam, Gabriel y Nicole, Gerson, Antonio, Kelly Magdalena y Marvin. Me aparece sin nota del examen, midterm exam, sección número 3 todavía. Así que vamos, actualicemos toda esa información para que podamos estar tranquilos para la próxima semana y que podamos igual finalizar con la sección número 5. Y que para el día jueves próximo no tengamos nada pendiente, ¿ok? Va a ser bien incómodo, va a ser bien feo también para ustedes que quieran ir y vamos de vacación. No, pero no he terminado todavía el módulo. Se nos va a olvidar, ¿ok? Entonces tratemos de finalizar con todo. Así que me indican si es que yo no veo actualizada esta información, si ya la hicieron y puedo estar tranquila, porque es la información que ahorita tengo. Teacher, excuse me. Dime. Sí, fíjese que yo era uno de los que estaba pendiente, pero ayer lo terminé y creo que no se le ha actualizado. Bien, quedo tranquila entonces. ¿Quién más? De los que mencioné, ¿cómo estamos? Yo igual ya lo terminé. Perfecto, perfecto. Entonces es que no se ha actualizado. Perdí señal, no sé si me mencionó a mí. Emma no. Ok. Tranquila, dice Emma, no está. Así que, sí, esperemos que para mañana ya esté. Por eso preguntaba. Uh-huh. Sí, como les mencionaba, sí, la mayoría de veces, si es que no todos los días, si se actualiza 8:30, pero puede ser que algo haya pasado, porque lo veo igual que ayer. Entonces, teacher, dígame. No sé si ya mencionó mi nombre. Catherine. Abigail García. No. Ok. No, estamos bien, Catherine. Bien, clase. Me acabo de conectar yo también. Es que ya ayer lo terminé antes de la clase. No sé si se actualizó. Carlos, no, Carlos. Ah, perfecto. Ya aparece ahí. Bien, clase. Hoy sí, qué puntuales. Estamos muy puntuales. Aprovechemos entonces de igual manera a pasar la asistencia. Check the attendance list. What day is today, class? Today is Thursday, March. 31st, ¿qué significa? ¿Que mañana qué es? ¿Mañana empezamos qué? April, wow. Jueves con sabor a viernes ya. Para ustedes el jueves termina la semana de clases. Y viernes ya nos quedamos tranquilitos. But don't forget to practice your English, ¿ok? Practice and practice. ¿Cuántos practicaron diciendo lo que han comido ahora? Be honest. Did you have? No. Okay, veamos. Ayer que aprendimos. Where do you usually have lunch? Where do you usually have lunch? Where? Lugar. ¿Dónde? Usualmente tienen su almuerzo. Where do you usually have lunch? Veamos si practicamos. No, complete sentence. I usually have my lunch. Bien, I usually have lunch. Uh-huh. At home. Un voluntario más. Where do you usually have lunch?
I'm going to cry. I usually have lunch and I work. Okay, because you work. Okay, so excellent. Bien, repasen, chicos. No olviden platicar con ustedes mismos. Algo que sí funciona, bueno, y que a mí me funcionó y que en la universidad me enseñaron hace muchos años, hablar. Hablar conmigo misma, escribir, incluso escribir todo lo que uno hace, pararse frente al espejo y platicar con uno mismo. Si no tengo a nadie con quien practicar, pues yo mismo me apoyo, ¿ok? Hablen, uno puede parecer loco. Ahora hay un beneficio, usamos mascarilla. Pueden andar ustedes por el trabajo, por la calle, donde sea, hablando ustedes mismos y nadie se va a dar cuenta, que ¿okay? Nadie, y más que todos los que usamos lentes, ni se nota, ¿okay? O sea, más protección, quedamos más cubiertos, ¿sí? Hablen con ustedes mismos. La lectura en voz alta también ayuda muchísimo. No solo los diálogos que tenemos en clase, eso es muy corto. Vamos, veamos, incluso en YouTube, hay muchos ejercicios que ustedes van escuchando y leyendo. Traten de imitar la pronunciación. Eso les va a ayudar muchísimo. Pero esos son consejos extras que sí funcionan, créanme. Funcionan muchísimo. So, habiendo dicho eso, veamos. Tenemos a Amílcar. Amílcar Edgardo Hernández en la clase. Yes. Present, teacher. Present. Very good. Muy bien, Amílcar. Excelente. Bernardo Antonio Herrera. Present, teacher. Very good. Carlos Manuel Ramos. Present, teacher. Carmen Guadalupe Escamilla. Present, teacher. Carmen Lizeth Santiago. Present, teacher. Claudia Lizeth López. Present, teacher. Delmi Carolina Sosa. Present, teacher. Emma Yamilet Corea. Present. Gabriel Nicole Hueso. Present. Gerson Antonio. Gerson Antonio Hernández. All right. Ingrid Yamiret Arias. Present. Irma Raquel García. Present. Jaime Oswaldo Cortés. Present. Very good. Jaime estuvo ayer en la clase. Jaime? No, teacher. No, ¿verdad? Ah, sí, recuerdo haberlo visto, pero no, sí, porque no, me parece no, inasistencia. No, no. Estamos bien. José Samuel Rodríguez. No, 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 tuve el... Present, teacher. Ok, entiendo, Jaime. Bien. Juliana Bergeli Martínez. Present, teacher. Karen Yvette Callejas. Do I have Karen? Present, teacher. Bien, muy bien. Tengo problemas con el micrófono. Ah, vale. Gracias. A veces por eso hago una pausa para esperar. Catherine Abigail García. Present. Catherine Alicia Martínez. Present. Katia Elizabeth Serrano. Present, teacher. Kelly Magdalena Rivera. Present. Okay. Marina del Carmen Menéndez. Present, teacher. Yo le quería pedir permiso porque 15 minutos antes de las 9 tengo que ir a recoger a mi hermano porque si no el transporte a él lo trae hasta las 11:30 de la noche. Entonces, por la situación lo voy a ir a traer al trabajo. No, es entendible. Créame que sí. Claro, Marina, no hay problema. Gracias. Pero por... Voy a ir siempre escuchando la clase. Vaya, perfecto, perfecto. Así estamos. Así estamos. Cualquier cosa, no le hago participar porque sé que está ocupada. Gracias. Bien. Marvin Raimundo Pinto. Present, teacher. Excelente. Nereida Patricia González. Present. Stacy Nicole Rivera. I'm here. Okay. Wendy del Carmen González. Present. Yancy Andrea Meléndez. Present.
Zaira y Amilet Figueroa. Present. ¿Alguien que no haya mencionado o que entró luego de que empecé la asistencia? Mi teacher. Gerson. Hello, Gerson. Ahí estamos. ¿Alguien más? Ok, Gerson, muy bien, bienvenido. Y quiero ver, ¿alguien más que me haga falta? Estamos completos. Wow, este día todos completos en la clase. Qué bien, qué bien, qué me alegra verlos. Bien, es día jueves. Tenemos casa llena, todos completos. ¿Qué sesión es esta? ¿Se acuerdan? 12. 12. You are on track. Excellent. So, for today, we have the last part of section number 4. That is, broccoli is good for you. And we are going to talk about special food. This is session or class number 12, and this is my name, okay? So if you notice, if you went to the platform, there we have a video that is related to special food. Es una lectura. Siempre bueno también, aparte de speaking and listening, practicar un poco de reading. Y en inglés hay varias técnicas de lectura. Lectura que podemos usar para comprender más rápido. Digamos, nos ponen algún texto que es muy extenso, no me voy a detener y leer cada detalle, sino voy por la idea principal. Main idea, okay? So, this is very useful, no solo en inglés, también en otros idiomas, español también, pero vamos a practicar un poco. Reading right now, okay? So, we still have the topic food. So, let's listen to it. And this is a very interesting topic. It's about food, special food. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos special food? Comida que no se come normalmente. Okay, that we don't eat regularly. ¿O que comemos cuando? En ocasiones especiales. Holiday. Holiday, esa palabra me encanta. Holiday. Birthday. Birthday, special dates, comida especial para fechas especiales. Esa es la costumbre, okay? So, this is the reading that we have, eating for good luck. What is the meaning of good luck? Buena suerte. Buena suerte, eating for good luck. Do you have a special meal or food for good luck? Vamos, ¿comen algo para la buena suerte ustedes? No. All right. Tal vez no comer. ¿Qué hacemos para la buena suerte nosotros? En diciembre las personas comen los dulces uvas. We eat or people eat. ¿Cómo decimos eso en inglés entonces? People eat 12. How do you say uvas? Great. Pero ¿serán algunas en específico, algún color en específico o no? Green. ¿Serán green? Purple. Purple, okay. Interesting. So this is for good luck. Tal vez nosotros nos hemos, o si lo practican, do you practice this for good luck? Do you eat the 12th grape at midnight? No. A medianoche estoy bien dormida, teacher. Really? But it's New Year. Es el año nuevo, te encuentras dormida el año nuevo, ¿sí? Yeah. Es que Yancy is a good girl, yo sé, Yancy se porta muy bien, bien Yancy, great job. Escuchemos entonces y vamos a leer, creo que ya tuvieron el tiempo de ver las imágenes y tener una idea de qué vamos a hablar. Ok, tenemos ahí tangerines, apples, we have bread, grapes, and rice cakes and beans, or peas in this case. Let's listen to it. Hi everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round.
round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Let's listen again, okay? So we can practice. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Interesting, interesting. So look, special food. This is the same reading. I want you to look at the pictures and tell me the name of the six food examples that we have. Díganme ahorita los seis nombres de las comidas que tenemos ahí. Vamos, in order, in order. Number one. Round foods. Tangerine. 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 Number two. Apples with honey. Number three. Bread. Vasilopita. Vasilopita. And what is vasilopita? It's bread, exactly. Bread. It's number bread. Four. It's a bread. Number four. It's a type of bread. Yeah. Four. Grapes. Very good. Number five. Rice cake. Mochi. Rice cake. And the last one, number six. What is that? Black eyed peas and rice with collard greens. So what is black eyed peas? Será el grupo, los black eyed peas. Or what is the meaning of black eyed peas? Tell me, black eyed peas. ¿Qué son esos? I don't know. Lo que es como tipo casamiento, arroz y frijoles, ¿no? Ajá, pero en el caso de black-eyed peas. ¿Peas qué son? Peas. Guisantes. Ah, ok, excellent. Yes, what are the black-eyed peas? Let me show you some pictures. These are the ones. Así le llaman a esos, black-eyed peas. Let's Google it. Google tiene todo. ¿Por qué no consultarlo? Black eyed peas. Así lucen. Miren. They look like these ones. ¿A qué se parecen aquí en El Salvador? Los black eyed peas. Casamiento. Frijoles blancos. Frijoles blancos. Se parecen a los frijoles blancos. I knew it. Yo sabía. Son black eyed peas.
Frijoles, mon. But look, eyed. Black eye. Más que todo, si se fijan, tienen como este circulito, esta forma redondita negra. Entonces, más que todo, por ahí viene el nombre, black eyed. ¿Qué es un black eyed? Una idea, ¿qué significaría eye, black eye? Cuando alguien... Ojo negro. I have a black eyed. Ojo negro. Ojos negros, pero eyed. No en sí, ojo negro. Sería un... Les voy a enseñar algo. Black eye. Un frijol negro. No, traduzcamos para que quede clara la idea. Pero me lo traduce como gente de ojo negro. No, más que todo saben que black eye. Es como también cuando alguien tiene un morete. Black eye. ¿Okay? Me dieron en el ojo, como un morete, black eye. Por ahí viene la idea. Pero sí, en este caso son ese tipo de frijoles. Se parecen mucho a los frijoles blancos aquí en El Salvador, ¿ok? Black eyed. Todos son del Salvador, ¿verdad? ¿Todos han comido frijoles blancos? Nada, no, dicen. ¿Qué es esto? Katia, ¿really, no? Yes. Yes, teacher, never. You have never. Yes. No. Never. I never do. Ah, pero sí sabe cuáles son. Ah, ok. Por yes. Compromiso cuando los hacen en la casa. Para que no le regañen, dice Milka. Ya ven, por eso cocinen. Aquel día les pregunté, do you usually have or do you usually cook? Nadie dijo, no. So, black eyed peas, esos son. So, that is the food. Ese es el tipo de comida para que identifiquemos bien. Interesting, ¿cuál les llama más la atención? Tangerines, apples with honey. Basilopita. Look, this is interesting. Why? ¿Por qué es interesante? Because inside have a coin. Very good. Eso espero yo, que si yo les pregunto, ustedes ahí tienen la respuesta, no tienen que decirlo en español. Ahí está. Why is it interesting? Because inside it has a coin. The bread, it has a coin inside. So, what is this similar to? ¿A qué se parece el basilopita? Tiene una torta de reyes. Exactly, exactly. When do people eat torta de reyes? When do they eat it? What? In January 6th. Oh, January 6th. King's Day. Ah, okay. January 6th. Yes, right? So I didn't remember. So January 6th. So, instead of having a coin, la torta de reyes, it has like a little baby, right? It's like a figure of a baby inside of the rey. And what is the tradition? That if you are sharing this type of bread with people and you are the lucky one and you have the baby inside, then you're going, I don't remember, what do people do? They are going to do something, I don't remember. Yes, they give. It's okay. Yes, they give. They give tamales. They give tamales to everybody. To everybody. Okay. So that is a tradition. So imagine in this case, this type of bread, they are going to be lucky. Or what is the meaning? They are going to have money in the new year. How about tangerines? What can you tell me about this tradition or this special food for Chinese people? Why do people do this? ¿Por qué lo hacen? This is a speaking time. Hablemos. Because are similar to a circle. Oh, they are similar to a circle. And the year is begin and end and another circle begin. Mm-hmm. And, it's like, exactly. Very good. It's like they are starting a new year and it goes like a circle, okay? That's why it is like considered to be a lucky food. Imagine Jewish people. If we say Jewish people, do you remember countries and nationalities? Jewish people. ¿A quién le llamamos Jewish people? What country is it? Judíos. What nationality is it? What can you tell me about Jewish people? Son judíos. But where are they from?
Cristianos. Los cristianos. ¿De dónde más que todo provienen? ¿Alguna idea? ¿País o algo así? Israel. Yes, that is the correct pronunciation. Very good. So Jewish people, they have a custom. What is the custom? ¿Cuál es la costumbre? What is the custom? Eat apples with honey. Why? For to have a sweet new year. To have a sweet new year, exactly. So, do you like to eat apples with honey? Clase, ¿te gusta comer apples with honey? Yeah, I have never tasted this. Yes, right? How about Claudia and Marvin? Do you like to eat apples with honey? Yes, I like. Yes, right? So, you can do this for New Year's, to have a sweet new year. So, this is a tradition. ¿Qué nos falta? Ah, the grapes. Look, this is a tradition where? In Spain. Spain and? Some Latin American countries. Some Latin American countries. Do we do this here in El Salvador? Yeah. Or people? Do people do this in El Salvador? Yes. How many apples do you eat? Apples. Ah, very good. So you're paying attention. How many grapes do you eat? 12. 12. Imagine if there were apples, if eran manzanas. No, thank you. I won't do it. So how many grapes? 12. When? What time do you need to eat those grapes? At midnight. In what time is midnight? At 12 p.m. Yeah. Very good. So let me ask you, Carlos Manuel, what time do people need to eat 12 grapes? At midnight. At midnight. Very good. And what is the meaning? ¿Qué significa comerme una, en este caso, one grape? What is the meaning to eat one grape? Why? ¿Por qué lo hace la gente? Why? Leamos. Ajá. Look for a month of the year. Exactly. So in each month of the year. So what is the meaning? ¿Y qué si solo me como dos grapes? ¿Qué significaría? Only you have look on January and February. Exactly. Estaría cubierto nada más. January and February. No. So that's why people eat 12 grapes. Esto significa, esto representa 12. Do we have this information en las que ya mencionamos? ¿Menciona qué cantidad debemos de comer o no? En tangerines, apples, and bread? No. No, right? No menciona. They are not a thing. So, tell me about rice cakes. Rice cakes. Tell me, what are rice cakes? What is the name of rice cakes? ¿Cómo se le llama los rice cakes? Mochi. Mochi. And where do people, Catherine Alicia, where do people eat mochi? Is this in Spain, in Latin America? Yes. Ah, in Spain, la gente en España come mochi, right? No, in Japan. Ah, no. Japan. I'm testing you, estoy probando. Japan, exactly, Japan. They eat these apple cakes, right? Are these apple cakes? Apple cakes. Apple cakes, Gabriela. Are these apple cakes mochi? Gabriela Nicole. ¿De qué están hechos estos cakes? Apple cakes, bean cakes, tangerine cakes, ¿qué son? ¿Qué es mochi? Rice. Rice, exactly. Come on, teacher. These are rice cake. Why?
¿Por qué lo comen? Veamos, Zaira, why do they eat? New Year. Why, pero ¿por qué? Quiero saber por qué. Tradition. Being in the New Year. Okay, they eat it in the New Year, but why? Confirm, please. Yeah, why? Why? ¿Por qué? Eso quiero saber. ¿Por qué? ¿Para qué lo comen? ¿Quién tiene la respuesta? Raise your hand. For strength in the new year. Very good. Strength in the new year. Strength. You're going to be, for every difficulty that you face, it's going to make you strength. Cualquier dificultad, ustedes van a tener la fuerza para enfrentar. So, strength. That is interesting. I will do it. And the last one. Last one. Recuerden, esto es lectura. Lectura comprensiva. Leemos y de ahí responde, ¿ok? No es necesario que vayamos, investiguemos. No. Con ese párrafo corto podemos comentar. Imagínense cuánto, tanta conversación que podemos tener con un solo párrafo. Let's see, the last one. Ingrid, ¿cómo se llama el último platillo? Ingrid, last one. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. ¿Han escuchado los Black Eyed Peas? Yes, no? Ese es Black Eyed Peas. Bien, Black Eyed Peas. ¿Qué son los Black Eyed Peas? ¿Y con qué se comen, Carmen Guadalupe? ¿Con qué comemos los Black Eyed Peas? ¿Será con tangerine, con bread? ¿O con qué se acompañan los Black Eyed Peas? With rice. With rice. Rice, very good. Okay, rice, very good. Only rice? ¿Qué más dice ahí la información? Collard greens. And what is that? Un minuto para investigar. Go. Col rizada. Jaja, el traductor rápidamente. ¿Qué es la col rizada entonces? Col rizada. Col rizada. Repollo. ¿A qué le llamamos pesada? Veamos los ejemplos. Collard green. La lechuga. Sí, los también. Collard green. It's this one. Let me show you some pictures. Why not? Miren, what is this? Green. Okay. Así lucen, color greens, ok. Class, don't forget your microphone. Mute your microphone, ok. Color greens, very good. So, ¿qué hago si no sé cualquier significado, alguna palabra? ¿Qué técnicas he usado yo? Google traductor. Why not? Class, let's use the tools that we have. Antes era puro diccionario. ¿Qué? Computadora no teníamos. O sea, puro diccionario se aprendía. Y diccionario inglés-inglés. Ok, inglés-inglés. A mí no me dejaban ocupar inglés-español. Era prohibidísimo. Solo inglés-inglés. ¿Para qué? Para aprender definiciones, conceptos en inglés, ¿no? Esa es la idea, si se fijan la lectura. Pero terminamos con esto, ¿ok? Where do people eat black eyed peas and rice with colored greens? Where? What country, what area? In America. And where is America? In USA. Okay. United States. United States. Where specific? Southern States. ¿Estado de dónde? Southern. What is the meaning of Southern? Southern.
southern. Del sur, ¿no? Ok. Son Americans. ¿A quiénes les llamamos Americans? ¿Qué nacionalidad? ¿De qué países? What nationality? From which country? United States. So, some Americans, very good, from southern states, eat black eyed peas and rice with collard greens. The black eyed peas are like coins. And what is the shape of coins? What is the shape of coin? Round. Round or like a circle, right? Mm-hmm. Veamos. Hagámoslos hablar, porque ustedes no me hablan. Jaime, ¿qué figura tienen los rounds or the black eyed peas? Ahí dice, the black eyed peas are like coins. And the greens are like ¿a qué dollars. Representan los greens? Like dollars. Do they look like dollars? ¿Parecen dólares? Only color. No. Only the color, right? Only the color, but not the shape and not the size. Están muy grandes para ser dólares, okay? So, just the color, just the color. And why? ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué comen eso? To be rich, maybe. I don't know. Maybe to have more money. They are going forward money, okay? So, interesting, right? Si se fijan, ¿qué hacemos? Técnicas de lectura. Primero, ¿qué es lo primero que observamos? The picture. Pictures. ¿Se dan una idea principal? O lo primero más que todo siempre es el topic, main topic. El título es lo primero que hacemos. Se los detallo. Primer paso, topic. Es necesario a veces leer todo en esta clase solo porque necesitamos técnicas de lectura y es bueno tomarse el tiempo, técnicas de lectura. Casi siempre lo hago en las conversaciones que tenemos. It's not that good to translate. No siempre van a tener la oportunidad de traducir, ¿ok? Let me see. Eating for good luck. Aquí está el tema principal. Lo primero que hago, leer el topic. Eating for good luck. Ah, palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Luck. Good luck. Ya sé que voy a ver comida para buena suerte. Okay, good luck. Luego, ¿qué hicimos? No, el siguiente step fue identificar, miren, la comida. Ah, visualmente. People. Exactamente. Ajá, people. ¿Qué les dije yo? ¿Qué les pregunté? Primero les dije, identifiquemos que la comida. Comida, tangerines, me dijeron apples with honey, y así seguimos, ¿ok? Bread, grapes, mochi, and black eyed peas. ¿Ok? That is a technique. Identificamos visualmente, luego cómo se llama cada una de estas, y luego identificamos por qué. ¿Para qué lo hacen? ¿De qué país es la persona que lo hace o las personas que lo hacen? Y así, si se fijan, recopilamos cuánta información. So let me ask you. Antes de que empezáramos, tal vez quizás yo lo habían visto en el video, pero antes que ustedes vieran el video o aquí en la clase lo vieran, ¿sabían de esta información? ¿Yes? ¿No? No, ¿verdad? No sabíamos. No sabíamos tal vez. En mi caso, solo sabía de las uvas. ¿Y you? ¿Cuál es la información que manejaba? ¿Grapes? Solo las uvas. Solo las uvas, ¿verdad? Only grapes, right? So, because that is what we practice or what people practice in El Salvador. So, let's do something right now. Todavía tenemos tiempo. We are going to talk about this question. Do you eat anything special on New Year's Day for good luck? Pero para que ustedes no me digan la respuesta, no, no como nada. Para la buena suerte, cambiémosle. Do you eat? Do you eat? Ahí está la pregunta. Anything special
For your birthday. For New Year's Day. Or for Christmas. Son tres ocasiones especiales en que cambiamos un poco nuestro menú, ¿verdad? Birthday. Christmas. Semana Santa. Ah, también. How do you say Semana Santa, class? Déjenme preguntarle ya. Casi llegamos a Semana Santa. Empieza así. Ideas. Holy Week. No, excellent. Yes, why not? Eso es Holy Week. Don't hesitate. So, birthday, Christmas. Wait, Christmas va sin SH. Solo Christmas. Voy a borrar nuevamente. Christmas. Que no me corrigen, clase. Correct me. No sabía. Ah, ok. So, me corrijo yo misma. Birthday. Christ. CH. Así. Christmas. And the Holy Week. That we are about to start. Holy Week. Doble L. Holy. New Year. Yeah, aquí tenemos en la pregunta New Year. So, van a discutir qué comen. Y luego yo les pregunto por qué. Un ejemplo. For my birthday, do you usually eat cake? ¿Comemos pastel o no somos cake. De que comemos pastel? Cake. Yes. Cake, okay. ¿Para Navidad comemos pastel? Do we eat cake? No. No, pero en Japón han escuchado eso. Para Año Nuevo comen. They eat cakes, right? So let me make it. ¿Qué es lo que van a discutir ahorita en grupos? Yo les envío a WhatsApp. O si lo anotaron, pues. O les voy a enviar por ahí por el chat lo que van a discutir. Veamos, tengamos grupos de 5 participants. Here we go. Vamos, clase. Discutamos eso ahorita. Speaking right now. Stuffed bread. Okay, join your groups now. I'm just missing Stacy, Marina, and Wendy. Me imagino que Marina porque va en camino. No hay problema, Marina. Wendy and Stacy. Okay, did you get the message? ¿Le llegó el mensaje? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Yes. No. 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 Teacher, no está en el WhatsApp. Okay, so what do you have? Wait. Envía al otro grupo. What do you have for Christmas, birthday, or New Year? Mencionemos la comida. Here we go. I have, o yo como, I eat cake, I eat. Tengo una fecha en especial, por ejemplo, empezamos a hablar de Christmas y todas comentan que comen en Christmas. New Year, todas comentan el vocabulario de New Year y así, ¿ok? ¿Está claro? Ok, yes. Speaking time, vamos, class. Speaking time. Barbecue me aparece. It's
Barbecue, uh-huh. Aparece. Barbecue, oh, okay. Yeah. Bueno, carnita de todo. Barbecue. Barbecue. And you, Ingrid? In my birthday. Uh-huh. I'm always eat cake and soda. Oh. Cake. And you? I eat ribs this day because any of my family like this. Oh. Mm-hmm. And I love that. Tony Romas. And are you, no, do you eat something special on Christmas? On Christmas, I usually eat enchiladas or tacos. Esas así se dicen, creo yo, ¿verdad, teacher? Sí. And you, Claudia? Christmas. Bread with chicken. Panes rellenos quiere decir, ¿verdad? Pan con pollo. Bread with chicken. ¿Mm? Bread with chicken. Los famosos panes rellenos. And you, Katia? We like to eat turkey. Oh, awesome. With rice, a special rice. Mm-hmm. How about the Holy Week? Great job, Gary. Holy Week. Claudia or Ingrid? I eat. Ah, okay. Veamos. Entonces, como que esa pregunta debemos hacerla para cada. Sí. Si quieren, pregunto. Vaya. Sería. Hi, Marvin. Do you eat anything special on New Year's? Entonces yo contesto, I eat chicken in New Year's. Okay. ¿Me preguntas? Así. Ahorita. Solo quiero anotar la pregunta que no la tenía. Gerson, do you eat anything special on birthday? Oh, in my birthday, I eat cake. Okay, very well. Zaira. ¿En cuál sala estaba, Katia? Ahorita leí su mensaje. Lo escucho, no lo escucho. ¿En qué sala? Cinco. Bien, ahorita. Sigamos. Gracias. Dios, aquí estamos. Cinco, aquí estamos. Veamos. ¿Ya le aparece? Ok, otra vez, 5, asignar a las 5. Sí, muy bien.
Clau, ¿en qué sala estaba, Claudia? What, teacher? ¿En qué sala estaba? No recuerdo, pero... Bueno, de todas formas ya, nos hacemos venir ya, solo nos quedan 5 minutitos. ¿Pero sí pudieron comentar con sus compañeros? Sí. Sí, ¿verdad? Yes. Bien. Vamos ahorita a traerlos de vuelta. Here we go. Okay, okay. Time is over. Let me ask some of you. We still have 5 minutes. So let me ask you. If you notice, we have different dates, special food. We have Christmas, New Year's. ¿Qué más pusimos? Christmas, New Year. We checked. Holy Week, and your birthday. New Year. Your birthday, because it's special. So let me listen to you. Quiero escucharlos. What do you have? What do you have for your birthday? What is the special food on your birthday? Pie. Okay, Carmen, go. Pie. Vino, no sé cómo se pronuncia. Vino es wine. Wine. Okay. You eat cake. Wow. But you say pie. Apple pie or what kind of pie? Let's ask, let me see. Bernardo me mencionó ahí por ahí. Bernardo, what do you have for your birthday? ¿Qué come Bernardo en su cumpleaños for your birthday? No le preguntamos, Miss. Es que se fue. Ok. You know, a veces la idea de los grupos es para que si no queda tiempo de todos participar acá en general, tengamos el chance, el tiempo de participar en grupos, ¿ok? Que no nos quedemos sin hablar en toda la clase. Let me ask Gerson. What do you have for New Year's celebration? In New Year, I eat turkey with rice. Turkey with rice, right? That is very traditional. Traditional here in El Salvador. In Nereida, what do you have for Christmas celebration? I eat rice, white chicken, salad, and soda or cane. Okay, very good. How about Emma? What do you eat in your birthday celebration? What do you have? Pizza, chocolate cake, wow. Roast, creo que sí está asado, y soda or fresh. Emma, what is your birthday? ¿Nos va a invitar al cumpleaños, Emma? It sounds delicious. Pizza, imagine. It's a pizza party. Pizza party. Wow, delicious. And Katia, how about you? What do you eat for New Year's celebration? I like to eat turkey with sauce, rice, and a special salad. And a special salad. How about Marvin? For your birthday, Marvin, what do you do on your birthday? What do you eat? I eat shrimp pizza and cake. Otro. Estamos invitados al cumpleaños de Marvin class. Very good job. How about, veamos... ¿Saben? Me interesa saber qué come Jancy, the vegan girl. Vamos a ser vegana también el cumpleaños. For your birthday, Jancy, it's your birthday. I don't know. Okay, you don't remember. In that date, we used to cook something
vegan. Maybe it can be vegan pizza. Oh, or, pizza as well. Okay, yeah. También vamos. Or cake too. Okay. Vegan cake. Okay. Okay. No. Pupusa but, siempre hay. Oh, pupusas. Okay, so yes, we really love it. So class, wow, time really flies. El tiempo se va volando bien rápido. ¿Qué aprendimos en esta clase? Si tenemos un reading text, ¿qué hacemos primero? Tratar de identificar qué. Title. Topic. Luego vemos rápidamente, escaneamos pictures. And then we main idea. ¿Pero qué? Palabras en específico. En ese caso, como sabíamos que estábamos hablando de comida, ¿qué buscamos en cada picture? The name of food, exacto. Y luego ya nos vamos con detalles de qué país, para qué lo hacen y la tradición de cada persona, ¿ok? So, don't forget, siempre traten de hacer eso en las lecturas, es muy útil. Así que si se fijan, una clase diferente, pero siempre se aprende algo muy interesante. So, class, it's time to say goodbye. We are going to meet when? ¿Hasta cuándo nos vemos? Tomorrow, right? Yeah. On Monday. Oh. Teacher, it's on Monday, not tomorrow. Next week. So have a great weekend, a very long weekend. Tomorrow, Saturday and Sunday. So see you on Monday class. Cualquier cosa, ahí está el chat con sus compañeros que podemos ayudarnos entre todos. So see you on Monday. Have a great weekend. Bye. Yo tengo una idea, una duda. Corrizada, ¿qué era? Corrizada. O sea, un nombre más sencillo. Ahorita te averiguo y te lo envío, ¿ok? Don't worry. Okay. No hay problema, Vincent. Yo te averiguo y les envío la picture que es corrizada en español. So, no more questions. All right. No. So, have a great night. Bye bye. Take care. Bye. Okay, bye. Good night, Chuck. Good night to you. Good night. Bye bye. Good night.